Bienvenidos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscán desde el Sur en Coffee de la Plaza Foch. Esto es News en Coffee, el programa de entrevistas de La Posta, como cada mañana para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Esta mañana, muy particularmente, está todavía en caliente el atentado que sufriera el país en San Lorenzo, la presentación del proyecto de ley de extensión de dominios que empieza por fin a caminar en la Asamblea Nacional. Y para este y otros temas, esperamos contar con sus comentarios y sus preguntas. Serán recibidos esta mañana por el doctor Carlos Baca Mancheno, fiscal general de la Nación. Gracias por estar aquí. Gracias, Anderson. Buenos días. Doctor Baca Mancheno, una ley de extinción de dominio. ¿Cómo se aplica una ley como esta a funcionarios condenados por corrupción como Jorge Glass, que tienen solamente $2,000 en la cuenta y han hecho vaca para pagarle al abogado? Bueno, a ver, ¿cómo se aplica en relación a actos de corrupción, crimen organizado, terrorismo, grandes tráficos? Porque hay un núcleo central alrededor de los delitos que son los aspectos económicos. En el caso de esos elementos económicos que son la base sustancial de los bienes, ¿qué es lo que termina por ocurrir? Termina por ocurrir que muchas veces esos bienes nunca están ni siquiera en nombres de los corruptos, ni de las empresas creadas para las actividades ilícitas, ni de los grandes capos. No es que usted iba al registro... Nadie pone la factura y la cuenta. Usted no iba al registro público en Colombia y ponía a Pablo Escobar y le aparecían los 4.000 o 5.000 o 10.000 propiedades que tenía. Nunca estaban a nombre de ellos. Entonces, ¿esta ley qué es lo que va a permitir? Va a permitir no investigar personas, va a permitir investigar bienes. Es decir, de pronto aparece un alto funcionario público en una mansión. Usted ha escuchado, ¿cierto? Siempre se escuchan los rumores, ¿verdad? Que hay un funcionario que de pronto a la noche a la mañana era pobre y ahora resulta que aparece viviendo en una mansión. Y esa mansión no está a su nombre. Entonces usted se va a buscar el indicio y resulta que esa mansión no está a su nombre. ¿Qué es lo que usted hace con una ley de extinción de dominio? Amplía la lucha en contra de la corrupción y del crimen organizado. De la respuesta penal, que es una respuesta muy importante, por supuesto, es una respuesta esencial, el castigo y la cárcel, usted la amplía a investigar los bienes, el patrimonio, el dinero. En el momento en que usted entra a investigar el dinero, que puede estar a nombre del procesado, como puede no estar a nombre del procesado, usted ya lo que investiga es si ese bien tiene un origen lícito o tiene un origen ilícito. Y si tiene un origen ilícito, se extingue a favor del... Hay voluntad política para pasar una ley como esta. Recibió críticas desde su presentación, tanto en el oficialismo como en la oposición. La mayoría de las críticas apuntaban a inconstitucionalidades dentro de la ley. Bueno, a ver. Yo estoy convencido de que más allá de lo que tiene que debatirse ya de lo texto del proyecto de ley, la Asamblea tendrá que responder al país si no existe voluntad política para aprobarla. Usted me dice, me da la disposición, el pueblo me da la orden y me dice, fiscal, salga a cazar tiburones. Uh-huh. O fiscal, salga a cazar dinosaurios. Y la herramienta que me dan es un palo o un pañuelo. O sea, si yo tengo que salir a cumplir una tarea, tengo que salir a cumplirla con las herramientas que necesito tenerlas a la disposición, no el fiscal. El país. Yo más bien creo que esto va a despertar un debate muy importante. Además de la extinción de dominio, ¿qué otras herramientas le hacen falta ahora a la Fiscalía General? Nosotros hemos pedido también unas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Creo que es necesario ampliar en algunos espacios la capacidad que tenga la Fiscalía de actuar. Porque los tiempos de la política y los tiempos del periodista y los tiempos del ciudadano suelen ser distintos de los tiempos del abogado y del juez. Nosotros llevamos más prisa. Ustedes, claro, todos llevamos más prisa como sociedad, pero hay términos legales, hay plazos, hay requisitos que tienen que cumplirse. Y suele ocurrir que en muchas ocasiones la Fiscalía no puede, precisamente por el respeto al derecho a la defensa o por el curso de la investigación que requiere información internacional, información técnica, pericias, etcétera, no puede tener la reacción que buscaría o que esperaría el tiempo social. Entonces nosotros le hemos planteado algunas cosas a la Asamblea en la perspectiva de reformar. Declarar las investigaciones complejas, permitir que la instrucción fiscal no se quede en 90 días, que esa instrucción fiscal se pueda ampliar a 180, principalmente porque la investigación de corrupción
crimen organizado, terrorismo, narcotráfico. Requiere cooperaciones internacionales. Requiere principalmente cooperación internacional. Ayer que estuvimos, que arrancamos el taller internacional sobre la extinción de dominio con algunos fiscales, todos coincidíamos en el dolor de cabeza que representa el tema de la asistencia penal internacional. No es un problema de equipos técnicos que no la hagan adecuadamente, no es un problema de personas que no estén involucradas directamente en el trabajo y que lo lleven y que lo saquen adelante. Es una cantidad de formalidades internacionales, la cancillería del otro país, la autoridad central de cada uno de los... Es una cantidad de elementos técnicos que son largos y difíciles además de explicar. La oposición y activistas políticos vienen señalando o presionando a la fiscalía y a la justicia en general para ordenar una orden de prohibición de salida del país que todavía no cumple con los requisitos contra el expresidente Rafael Correa. Se conoce extraoficialmente que el expresidente abandonará el país para poder votar en Bélgica probablemente el 1 de febrero. No quiero comprometerle porque sé que no comenta casos puntuales, pero ¿no tiene miedo que Correa se le convierta en un Carlos Poli II? A ver, nosotros estamos investigando las varias tramas de corrupción. Una de las tramas de corrupción o de posible potencial corrupción es la que tiene que ver con PetroChina y PetroTailandia. En el caso de PetroChina y en el caso de PetroTailandia ha sido mencionado el expresidente Correa. Mencionado y señalado abiertamente. Pero mencionado y señalado ¿en qué sentido? Mencionado y señalado en el que él firma un decreto ejecutivo que permite que en lo posterior ya equipos técnicos, operativos y políticos también desplieguen la actividad que tenían que desplegar para el tema de la comercialización del petróleo. Nosotros estamos valorando la conveniencia de llamarlo a declarar, en la medida en la que para los efectos de la investigación en este momento puede ser útil. No sé y no sabemos si necesariamente va a ser lo suficientemente útil para aportar. En estos días, en estas semanas, hemos recabado muy importante información. El principal señalado por parte del denunciante o de los denunciantes respecto a este tema es un empresario de apellido, si mal no recuerdo, Cadena Marín. Enrique Cadena Marín. Rindió una versión extensa en fiscalía respecto de los hechos. También la persona que presentó una denuncia que ya estaba abierta la investigación, se la anexó al expediente, el señor Villavicencio, él también rindió una versión. Hemos solicitado nuevas diligencias. Si es que fuese necesario, nosotros podríamos o le convocaríamos al expresidente Correa a declarar. No lo hemos descartado, es más, es parte de una investigación común y corriente. Pero de todas formas tampoco es el hecho de que él se va a escapar o él se va a ir. Es consciente. Yo entiendo que es un tema que hay que investigar, ¿no? Hay un gran sector político, social de este país que no confía completamente en su trabajo por la vinculación que tuvo con el gobierno anterior. Mire, Cristina Reyes le recibió el día de su posesión con "No queremos un fiscal correísta", un gran cartel en la Asamblea Nacional. Le voy a citar unas declaraciones del expresidente Correa de septiembre del año pasado, antes de enterarse cuál era el contenido de la consulta y cuál era su principal preocupación. "Quieren hacer una consulta popular, no sabemos las preguntas todavía. Esa consulta es muy probable que pregunten el cambio de autoridades de control, sobre todo el fiscal. Cambian el fiscal, ponen un enemigo mío y Correa a la cárcel." ¿Correa se siente en una zona de protección porque esté usted en la fiscalía? A ver, vamos por ahí, vamos por partes. Dos temas. Sí, efectivamente, cuando me posesioné, algunos sectores políticos cuestionaron el hecho de haber trabajado en el gobierno anterior. Pero yo creo que al paso de 8 meses desde mi posesión, creo haberle demostrado al país, más allá de lo que los intereses políticos o los sectores políticos digan, creo haberle demostrado al país de que voy a actuar y voy a hacer lo correcto. Y voy a hacer siempre lo correcto, lo cual implica, entre otras cosas, entender que también, como lo menciona usted, Anderson, nunca las decisiones que puede tomar un fiscal ni un administrador de justicia van a ser unánimes. Siempre va a haber alguien que esté a favor y alguien que esté en contra. La asambleísta Reyes me recibió con un cartel. Y hace pocas semanas tuve la enorme satisfacción de recibir un documento suscrito por la señora asambleísta en la que me pedía que
que continuemos trabajando, que se continúe trabajando en un tema como, por ejemplo, sí, sí, ha habido gratas sorpresas en el escenario político. No quiero con esto decir que antes fue bueno, ahora es malo, o que antes fue malo, ahora es bueno. Lo que me refiero es que nunca una decisión será unánime. Ahora, respecto a este tema, de estas declaraciones que dio el expresidente Correa, yo creo en eso ser enfático. Yo voy a seguir haciendo lo correcto. Si esa declaración se interpretó en el sentido de que yo iba a ser amigo o iba a actuar como amigo de Correa y no haciendo lo correcto, esas declaraciones son la mejor demostración o la más clara demostración de que él no va a tener un amigo en la fiscalía, que no lo persiga. Lo que tiene que tener él claro y tienen que tener todos los ciudadanos claros y tienen que tenerlo muy claro, es que a nadie, ni a él ni a nadie, lo voy a perseguir por razones políticas, pero ni él ni nadie está por encima de la ley. Nadie, ninguno de nosotros estamos por sobre la ley. Todos tenemos que cumplirla y todos tenemos que responder en el caso en el que hayamos cometido una infracción. Pero también que sepan muy claramente que el fiscal no tiene ni amigos ni enemigos a los cuales o proteger o perseguir utilizando la fiscalía. Porque a mí me parece que eso, segundo, el utilizar una institución pública para perseguir a alguien, es de lo más perverso y de lo más peligroso en un Estado democrático. Días después de ganar el juicio contra Jorge Glass y otros 11 procesados, ahora condenados por la justicia, dio usted una entrevista con Diario El Comercio donde aseguraba haber recibido presiones. Consultado por El Comercio si venían de Bélgica o de Carondelet, dijo usted, de todas partes. En un proceso así, uno recibe presiones de todas partes. Si recibe presiones, primero, ¿por qué no las hace públicas? Y segundo, ¿qué tipo de presiones son? Y tercero, ¿cómo alguien puede presionar al fiscal general del Estado y no estar ahora en una investigación como ordenaría la ley? A ver, verá. Esas presiones no las he hecho públicas porque no son necesarias. No es necesario. Uno sabe que en el ejercicio de una función como esta, efectivamente, en cualquier momento va a recibir una presión. Y una presión que pueden ir, o presiones que pueden ir en distinto nivel, en distinta intensidad. Evidentemente. Eso es obvio. Creer que esas presiones van a cambiar el ánimo o la voluntad de quien tiene que tomar una decisión, eso es lo grave, eso es lo indebido. Si esa presión se convierte en un potencial chantaje, si esa presión se convierte en una potencial amenaza, si esa presión se convierte en una potencial advertencia de grandes riesgos y males, pues ahí estaríamos en otras condiciones. Pero esa presión que se ejerce por parte de personas que buscan saber qué es lo que va a ocurrir, cómo va a ocurrir, en qué momento va a ocurrir, qué debería pasar, cuidado deberías hacer esto, cuidado deberías hacer aquello. Todas esas presiones y todos esos comentarios entran por aquí, salen por acá. Yo particularmente tengo una convicción. Mi convicción, y lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo, mi convicción es hacer lo correcto. He tenido una relación, y eso es absolutamente real y comprobable, he tenido una relación equidistante y respetuosa con todos los sectores. En la misma entrevista que le cito con Diario El Comercio, anunciaba usted la apertura de por lo menos 20 indagaciones respecto al caso de Brecht, que involucraba a Jorge Glass y los demás procesados. Ajá. ¿Cuántas de esas finalmente se están abiertas, abriendo? Están abiertas. ¿Cuál es el estado de esas indagaciones? A ver, todas están abiertas. Un poco, ¿cuál es la complejidad del tema? A ver, aquí vamos a nosotros. Quiero hacer esta explicación al país porque me parece que es importante que se lo conozca. A ver, tenemos un grupo de procesos iniciados a propósito de la cooperación eficaz con el Brasil. Ese es un primer grupo. Hay un segundo grupo de procesos iniciados de oficio por la Fiscalía el día en el que concluía la instrucción fiscal, en la que después de la revisión integral completa del expediente, nosotros, yo como fiscal, dispuse la apertura de una casi docena de indagaciones que abarcaban delitos de cohecho, lavado de activos, etcétera. Ese es un segundo grupo de indagaciones.
Hay un tercer grupo de indagaciones que corresponden a informes con indicios de responsabilidad penal que llegaron, Contraloría. Que llegaron en el transcurso del proceso penal, es decir, que llegaron en la fase en la que ya estábamos cerca de la preparatoria de juicio. La Contraloría mandó un grupo de indicios de responsabilidad penal sobre las obras, es decir, sobre Manduriacu, Daule Vinces, etc. Ahí tiene usted un tercer grupo de investigaciones y tiene un cuarto grupo de investigaciones que son las investigaciones que ordenó la Corte en el momento de dictar la sentencia. Las que ordenó la Corte el momento de investigar, de dictar la sentencia oral y después ahora que ya se notificó en escrito la semana anterior, esas se suman a estos cuatro grupos de expedientes. Por eso le habíamos informado al país que en el plan de investigación de este año nosotros tenemos evacuar estas casi 30 investigaciones abiertas respecto al tramado de Brecha. Y no descartamos que de esas 30 puedan abrirse otras más. Es decir, forma parte de un esquema de investigación integral. Ahora tenemos estas 30. ¿Cuántas de esas en qué estado se encuentran? Bueno, comencemos por la más importante, o si no la más importante, por la que ha tenido un avance mucho más rápido. Estamos en etapa de apelación en la asociación ilícita. Estamos en etapa de llamamiento a juicio en la de concusión de poli. Estamos concluyendo instrucciones fiscales en una media docena más que tienen que ver con lavados de activos y otros delitos conexos. Y estamos en indagación en las demás. Hay una información que es importante porque todas están interrelacionadas unas con otras. Es decir, todas se producen más o menos sobre las mismas circunstancias y personas. De manera que estamos avanzando en un bloque de investigación. Lo que hemos planteado como plan de investigación de este año es evacuar la mayor cantidad de estas investigaciones, evacuar la totalidad de las investigaciones de Odebrecht y empezar a entregar resultados definitivos respecto de ¿Se esa. ¿Se siente satisfecho al ritmo que avanza su fiscalía? Siempre puede estar mejor. Yo creo que ahí hay un problema también de fortalecimiento de equipos. ¿Cuenta con personal suficiente? Tenemos un número de fiscales que llegan a una tasa de 5 por cada 100.000 habitantes. Lo ideal sería 8 por cada 100.000 habitantes. Pero en conjunto con el Consejo de la Judicatura, hemos avanzado en convocar un concurso. Se avanzó con el Consejo de la Judicatura para convocar un concurso. Para 400 vacantes. 400 vacantes. Creo que eso, si bien no va a darnos el límite máximo, el límite ideal de fiscales, sí nos va a permitir reforzar los equipos de trabajo. Tenemos una unidad de transparencia creada el mismo día de mi posesión, que tiene ya una, al menos, o varios resultados judiciales en menos de 8 meses. Tenemos una unidad de delitos tributarios, aduaneros y económicos creada por nosotros. Tenemos una unidad de coordinación de temas de delitos sexuales, que no es una unidad de investigación que está compuesta por fiscales, pero sí es una unidad de coordinación con todas las instancias. El día de ayer suscribimos ya la resolución que crea la unidad de lucha en contra de la delincuencia organizada y el crimen organizado. Uh-huh. Solamente en esas 4 unidades nosotros vamos a incorporar, hemos incorporado fiscales y vamos a requerir incorporar fiscales y personal técnico, pero con altos estándares de calidad, de selección, pruebas de confianza. Es decir, estamos hablando de equipos de fiscales que tienen que expandirse más allá del trabajo valioso que hacen los fiscales en las otras unidades y que tienen que ver con los aspectos del día a día de los ciudadanos, el hurto, la intimidación, el robo, la violación de domicilio. Es decir, más allá de eso, que eso no es menos importante, eso es tan importante o igual de o más importante, incluso. Pero es el del día a día. Entonces es el del día a día. Todo lo que dice suena muy bien y todo lo que dice suena como parte de la evaluación que tendrá que hacer un Consejo de Participación Ciudadana de Transición si llega a imponerse el sí en la consulta popular. No lo voy a llevar hacia la política, pero quiero saber si está consciente de que su cargo puede durar unos pocos meses con un sí este domingo. Miren, a mí me preguntaron algo similar hace poco. Yo les dije, no quiero pronunciarme sobre un supuesto. Esperemos que proclamen los resultados del Consejo Nacional Electoral.
Si es que los resultados son respecto del sí, creo que es esencial como fiscalía y yo particularmente, porque ahí la evaluación no será institucional, la evaluación será al funcionario. Yo tengo absolutamente claro que he hecho lo correcto y tengo absolutamente claro que he actuado con transparencia, con ética en todo lo que he hecho. No todo lo que he hecho como fiscal, todo lo que he hecho en mi vida. No voy a cambiar por estar en la fiscalía. No voy a ser otro por estar en la fiscalía. Sin embargo, creo también pertinente decir que un mínimo derecho que tendrá la autoridad evaluada es saber cómo le van a evaluar, sobre qué le van a evaluar y quién le va a evaluar. Los parámetros, evidentemente. ¿No es cierto? Entonces, sobre eso no quiero pronunciarme más, excepto que estar a la expectativa como ciudadano de lo que ocurrirá el día domingo en las votaciones, ¿no? Hay otra vía que resulta importante de traer a la mesa antes de pasar a un tema vital. Sé que tenemos el tiempo justo. Por favor, le pido respuestas muy concretas. Informe 30S presentado por Fernando Villavicencio, que abre una indagación en la oficina de la fiscal subrogante Tanya Moreno en su contra. ¿Le preocupa? ¿Le parece que es un caso que merece? A ver. Pues, hombre, que al fiscal, el que dirige la fiscalía, a ver si tiene que dar un paso al costado para que se haga una investigación en su contra hacia el fiscal. Yo creo que sobre ese tema ya nos pronunciamos antes. Yo ahí debería agregar un par de temas, un par de cosas que me parecen fundamentales. Lo primero es que en este momento, cualquier cosa que nosotros podamos decir, más allá de que yo expliqué claramente al país, tan pronto apareció esta situación, yo le expliqué claramente al país que tanto la Contraloría General del Estado, como la Secretaría de Inteligencia, como la propia Fiscalía, la Secretaría General, ya le certificaron a la doctora Moreno, subrogante de la fiscal subrogante, sí. Ya le certificaron de que ese documento no existe, que ese documento no es un documento oficial. Uno. Dos. Yo particularmente insistir sobre ese tema, entendiendo de dónde viene y para qué, no me deja tranquilo. No me quedo tranquilo. ¿Usted entiende de dónde viene, para qué? Yo podría volver a insistir. Se ha atrevido en una rueda de prensa a decir que esto viene de oscuros intereses. Ese fue el término que utilizó. ¿Cómo? Le repito más o menos una pregunta que le hice al principio. ¿Cómo un fiscal general pone algo tan grave sobre la mesa, que es que viene una acusación fraguada? Sí. Y no la pone completa. No la pone completa porque no tiene los elementos para ponerla. No, porque las investigaciones son reservadas. ¿Hay una investigación sobre este caso? No sobre este caso. Sobre las personas que envían una información. Las investigaciones son reservadas. Y creo que además es lo correcto. Mire, yo recibo un ataque, que no es un ataque jurídico, que es un ataque político. Recibo un ataque que, siendo político, en virtud de estos actos urgentes y estas cosas que no son denuncias, pero sí son denuncias, y que de pronto sí aparecen como denuncias, se terminan convirtiendo en el inicio de una investigación, en mi contra. Ok. Yo recibo todo este entorno de ataques o políticos o como quieras llamársele. Y lo extraño y lo sustancial a esto es que existe a su vez toda una serie de investigaciones que se están adelantando sobre ciertos elementos, sobre ciertas condiciones, que no las voy a anticipar. Pero eso sí, debe tener el país para cerrar. Para cerrar este tema, señor fiscal, su abogado Felipe Rodríguez, sentado en esta misma silla, consultado sobre el mismo tema, puso tres nombres sobre la mesa. Puso a Romy Vallejo, secretario nacional de inteligencia, José Serrano, ex ministro del interior, Rafael Correa, ex presidente de la República, como sujetos de una investigación, en ese caso particular, por la de Fernando Balda, a quienes él atribuía responsabilidades. Es una obligación consultarle directamente al respecto. A ver, el doctor Felipe Rodríguez es un joven, brillante e inteligente abogado. Es con toda certeza, uno de los mejores abogados en materia penal en el foro. Y
él no le está defendiendo al fiscal general, él está defendiendo a Carlos Vaca. Y en consecuencia, lo que haya mencionado el doctor Rodríguez, lo que señale el doctor Rodríguez como sus propios puntos de vista, son puntos de vista del doctor Rodríguez. Que él se haya adelantado a mencionar nombres o haya señalado nombres, es una cuestión que corresponde más bien al comentario o al criterio del doctor Rodríguez, no del fiscal general. Ni los desmiente ni los confirma. No, no, yo no, es que no tengo que desmentir ni confirmar una opinión que tiene el doctor Rodríguez. O sea, yo, es como que usted me pida que yo desmiente, que él desmienta una opinión que yo obtengo sobre otro tema. Yo en esto creo que hay que ser muy transparente. Él es un extraordinario abogado, es un joven brillante, es uno de los mejores abogados del foro. Él es mi abogado. Pero él es mi abogado, pero no es mi vocero. Y además, ni él quiere ser mi vocero, ni yo tampoco quiero que sea mi vocero. Lo que sí queda claro es de que él es una persona muy recta, como abogado, es un abogado excelente. Cerramos el capítulo, pasamos a la coyuntura más reciente, en la recta final de esta entrevista con el doctor Carlos Vaca Mancheno. Gracias a todos los que están haciendo llegar comentarios y preguntas. El tiempo es tan corto que no alcanzamos a procesarlas todas. Doctor Vaca Mancheno, 72 horas después del atentado, ¿qué es lo que sabemos? ¿Hacia dónde apuntan las investigaciones? Tenemos un principal sospechoso, alias Guacho. A ver, algunas cuestiones sin violar la reserva de la investigación, pero que sí es importante. Esta es la primera vez que lo voy a mencionar en público. Haremos una información pública con el señor ministro del Interior en las próximas horas o en los próximos días. A ver, se producen una serie de golpes a la cadena logística de grupos narcotraficantes, narcoterroristas. Se producen una serie de golpes a lo largo de estos últimos meses. Sí, estas últimas 8 semanas. Sí, se producen una serie de golpes. En uno de estos golpes, uno de los elementos más importantes de esta cadena logística del crimen organizado, de esta, entre comillas, columna guerrillera, cae. Está detenido, está preso en un operativo que se realiza en conjunto con Policía Nacional y Fiscalía. Sobre este factor, nosotros tenemos una hipótesis que cada vez está más cerca de confirmarse, que es una retaliación y una represalia de estos grupos, de este alias Guacho y de esta gente que está operando en una zona fronteriza en la cual, sí, el ejército colombiano lleva, si mal no recuerdo, no sé si soy preciso en la cifra, pero entre 8 y 10 mil efectivos para tomar la zona de Tumaco y el norte de Colombia y el sur de Colombia, y esos grupos empiezan a moverse intrafronteras y extrafronteras entre Ecuador y entre Colombia. Entonces, en este momento ellos tienen órdenes de detención y captura en Colombia, órdenes de detención y captura en Ecuador. Cuando se hacen las operaciones en Colombia, pasan la frontera a Ecuador. Cuando se hacen las operaciones en Ecuador, pasan la frontera a Colombia. Entonces, en este instante, en este preciso momento, nosotros, cuando nos enteramos de la situación y además supimos de la gravedad de los hechos, inmediatamente, desde el ámbito de la cooperación judicial, lo propio hizo el ministro del Interior, César Navas, lo propio hizo el ministro Patricio Zambrano, ministro de Defensa. Es decir, esta reacción ha sido una reacción de Estado. Nosotros yo tomé contacto con el fiscal de Colombia, intercambiamos la información final que tenían. En las mismas horas en las que se estaba produciendo este tema, coincidencialmente se producía otro acto terrorista en Colombia, entonces, pero estuvimos en permanente contacto. Inmediatamente, por las gestiones que se hicieron, Fiscalía, Ministerio del Interior de Ecuador, de Colombia, y las policías, por supuesto, como entidades operativas, inmediatamente vino un grupo ya de expertos a hacer un primer levantamiento técnico, porque Colombia tiene una, desafortunadamente, hay que así decirlo, pero tiene una experiencia en coches bombas. Sí. Tiene un PhD en coche bombas. Claro, que nosotros no lo tenemos. En concomitancia a este tema, nosotros tomamos contacto, la Fiscalía tomó contacto también con los Estados Unidos, uh-huh, y los Estados Unidos inmediatamente también ofreció su cooperación, especialmente con lo que tiene que ver a la investigación del tema narcóticos, de ubicar en el escenario del tema narcóticos de la DEA y también en los temas de apoyos técnicos. Estos apoyos técnicos ya están viniendo al país, son apoyos técnicos que van a ser altamente especializados.
La Fiscalía, desde su perspectiva de cooperación judicial y relación con distintas entidades, el Gobierno, Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa también, hemos reaccionado como Estado. Ahora, de ese problema en particular del alias Huacho, se hace presente una cuestión más estructural, y es el riesgo que tiene la frontera sur colombiana y la frontera norte ecuatoriana ante un proceso de paz que potencialmente... Un riesgo advertido, además, un riesgo advertido, ¿sí?, por Naciones Unidas, informe ante 2016, lo que potencialmente aseguraban significa que los disidentes, sí, del proceso de paz podían convertir esa frontera, pues, en... Claro, esto. Pero el control de la frontera también es una cuestión de Estado, en el sentido de que no solamente es un tema de que hay que cuidar la frontera, sino que es un tema de movilización de personal, de recursos, recursos económicos incluso, etcétera. Es decir, es un tema que hay que tomarlo en su integralidad. Es un caso totalmente aislado de momento, pero ¿significa esto un nuevo escalón en el crimen organizado en Ecuador, doctor Bacamancheno? A ver, este es un tema que irrumpe en la opinión pública, en la se vuelve un tema a discutir por la gravedad de la reacción de la narcoguerrilla en la respuesta del Estado. Cómo el Estado responde y la reacción de esta gente es tan violenta. Bajo esas condiciones, nosotros tenemos claro que no podemos permitir que el crimen organizado, y mucho menos la narcoguerrilla, entre al país. Ahora, ¿qué vamos a hacer respecto a ese tema? Vamos a hacer lo que hemos empezado a hacer desde el día sábado. Vamos a participar, vamos a intervenir, vamos a liderar en lo que nos corresponde en lo judicial, pero vamos a acompañar en lo que no nos corresponde liderar, una mesa de Estado en la cual todos seamos conscientes de que en este momento es una responsabilidad, ya no de independencia de funciones, cada una cumpliendo en independencia de funciones su tarea. Ya no es un problema de banderas políticas, sí, cada uno puede tener una bandera política, pero en este momento todos tenemos que enfocarnos en que un ataque de esta naturaleza, que es la primera vez que ocurre en territorio ecuatoriano con un coche bomba, en el que gracias a Dios y milagrosamente no hay muertos, un ataque de esta naturaleza no puede volver a ocurrir en el Ecuador. Cerramos la entrevista con el doctor Bacamancheno. Antes de irnos, casi en monosílabos, señor fiscal, hubo mucho revuelo en la política nacional por declaraciones del ex asambleísta partidario de Alianza País, Ricardo Patiño, sobre prohibiciones en fiscalizar y en investigar actos de corrupción que conocían. ¿La fiscalía piensa llamarlo a declarar en algún momento? Bueno, la fiscalía ya abrió una indagación sobre eso. La fiscalía ya le convocó a declarar al señor Patiño. Y me parece que en un primer llamado no compareció, y vamos a hacer un segundo llamado para los próximos días. Perfecto. Esa ha sido la entrevista con el doctor Carlos Bacamancheno, fiscal general de la Nación. Gracias a ustedes por conectarse, por compartir, por comentar y todas las tonterías que pedimos cada mañana. Gracias por estar aquí. Estaremos de vuelta mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Gracias, señor fiscal. Gracias, Anderson.